てる。ちょっと、エスカギア、ディアエナ、ロスペラインスカサ、アドンデボルベレモスアルゴンディア、パンダパハロス、ジェルセネロ、レオン、バリエテイマ、オンデレオアラサ、ジェルコラソン、ニキダモスニエカミノデラソサザマリア、ファモサラシュダ、エスメラルダ、インブスカデマゴデオ、tenemos necesidad de poder encontrar, confiamos en que puede ayudarnos. Capítulo 24. La magia de Mon. Por su apariencia parecen girasoles comunes. Ah, no me tomen por pesimista, pero no son tan comunes. Dejen de hablar tonterías y pensemos qué hacer. ¡Oh! ¡Espantapájaros, mira eso! ¿Qué, Dorita? Por ese lado. ¿Pero qué es eso, Dorita? Lagarto verde, pato de res, ha entrado en mi red, lagarto. Estando 100 pies. Dime qué es lo que está sucediendo aquí, papá. Como tengo corazón de rey, no sé si debo usar mi hacha para cortar los girasoles. Amigo de Ojalata, hagámosles frente. Yo creo que si les hablamos, van a entendernos. Girasoles, ¿nos dejarán pasar por aquí? Queremos ir a la ciudad Esmeralda y quisiéramos pasar. ¡Ay! Tengo la sospecha de que se rehúsan a dejarnos pasar. ¡No entiendo nada! Bombi, ¿no podrías decirme lo que está pasando con ellos? Están pasando cosas muy interesantes. Los tengo atrapados y no se pueden mover en el campo de girasoles. ¿Cómo me gustaría ver la cara de susto que han de tener todos ellos? Ah, ahora qué maldad le podré hacer a nuestros amiguitos. ¡Vuela! ¡Hayas apagado el fuego mágico! ¡Nos salvamos! Esta vez tuvimos suerte, pero qué extraños eran esos girasoles, ¿no es cierto? ¡Esperen, amigos!
amigos. Era la tía Mombi, era la magia de la tía Mombi, estoy seguro. Como siempre, solo nos quería molestar. ¡Deténganse! ¿Ah? ¿Mm? Sí. ¿Qué es lo que ocurre, Calabacito? Escuchen todos, ¿creen realmente que sea buena idea volver a la ciudad sin ninguna protección? Si la tía Mombi sigue usando su magia, nunca llegaremos. Es cierto. Tiene razón. La tía Mombi está de parte de esas mujeres malas. Es una preocupación razonable. Oye, espantapájaros, por favor, ¿podrías darnos algunas ideas usando tu gran cerebro? Pero antes tengo que pensar. ¿Pensaste en algo, amigo? Aún estoy tratando de concentrarme, Dorita. Recuerda que todos dependemos de tu cerebro. Piensa bien, por favor. Sí. Esto es muy molesto. ¿Por qué todos me miran tan fijamente? Así no puedo tener una buena idea. ¿Oh? Dime, ¿tienes algún plan? ¡Ay, me duele la cabeza! Siento que me va a estallar. ¿Qué? Entonces ha de ser una idea fantástica. No se me ocurre nada. Esta es la primera vez que he sufrido así. No sabía que pensar me podía dar tal dolor de cabeza. ¡Ay, me duele mucho! Pues eso es muy malo. Yo no sabía que un buen cerebro venía con un gran dolor de cabeza. Ay, ay, amigos, quiero que sepan que cuando pienso mi cabeza vibra. Eso quiere decir que mi cerebro está vibrando. ¿O acaso me equivoco? Ah, qué pena. Estuvo pensando tan intensamente que le provocó dolor de cabeza. Me gustaría preguntarle a alguien, pero no hay ni siquiera un ratón con quien consultar. ¿Am? ¡Cielos! ¡La ratoncita! ¡Llamemos a la ratoncita! Ahora todo es claro. Ya se me quitó el dolor de cabeza. ¡Reina ratoncita! ¡Ratoncita! Yo creo que es imposible que ella lo oiga desde aquí. ¡Ah! ¡Mira eso, amigo! ¿Eh? ¡Qué gusto de volver a verlos, amigos! ¿Cómo está su majestad? Estoy encantado de volverla a ver. Díganme, ¿cómo puedo ayudarles? Presiento que se encuentran en problemas. Sí, es verdad. Para hablar sinceramente, Espantapájaros, que ha sido el rey, fue destituido de la ciudad por unas mujeres muy malas. Íbamos a saludarlo cuando ellas nos... ¡Ah, ya veo! Quieren recobrar la ciudad de Esmeralda. ¿Pero acaso piensan que el enemigo solo es ese grupo de mujeres malas? No, también sabemos que está una bruja, la tía Mombi. Pero ella también es una mujer. Eso quiere decir que todas son mujeres, ¿no es verdad? Así es, Majestad, pero la tía Mombi usa poderes mágicos. Entonces hará que los acompañe uno de mis soldados. Él sabrá qué hacer. Se lo agradecemos mucho, Su Majestad. A la orden. Perdone, Majestad, ¿pero usted cree que un soldado sea suficiente? Sí, será más que suficiente, ya verán, amigos. Sube, soldado ratón.
mucha suerte y cuídense mucho. Adiós. Vaya, nuestro destino depende de un ratón. Abracadabra. Tía Mombi, no esperes, ya castígalos de una vez. Ya está hecha la brujería, pero por favor no me hables porque me desconcentras. Abracadabra. Veo que se están acercando al árbol. Cuando le den la vuelta al árbol, se encontrarán con mi magia. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ah, machis, pachis! ¡Machis, pachis! ¡Machis! ¡Alrededor del árbol! ¡De ese árbol! ¡Ah! Tengo que apurarme, si no ellos pasarán de largo. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Por favor, vengan hacia aquí! ¡Por favor, vengan! ¡Vengan acá! ¡Ay, ay! ¡Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri! ¡Ah! Había pensado, tu magia falló. Estoy perdiendo toda confianza en ti y en tu magia. No me van a hacer quedar mal. Vengan si pueden. Voy a tener que ponerme seria. Tengo todavía muchas armas escondidas. No sé si podemos confiar en ella. O acabas con ellos o acabamos contigo. ¡Ah! ¡Eso se lo dejamos a usted! Los castigaré por esto algún día, ya lo verán. De todas maneras, no podrán llegar muy lejos. La poción perspectiva parece que no dio resultado. Estamos cerca, pronto veremos la ciudad de Esmeralda. Me preocupa lo que debe estar pasando con la gente de ahí. ¿Eh? ¡El camino está quemándose! ¡Oh! ¡Estamos rodeados de llamas! Oh, a mí no me gusta el fuego. Regresemos al puente por el que pasamos antes. ¡Vamos! ¡Ay! Si ese fuego llega hasta aquí, no quedarán más que cenizas de mi hermoso cuerpo. ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ay! ¡Es algo mágico! ¿Eh? Es la magia de la tía Mombi, estoy seguro. Mantengan la calma todos. Eso significa que este fuego es una visión. Sigamos adelante. ¿Qué pasa, amigo espantapájaros? Vamos adelante. Hombre de hojalata, el metal de que está hecho tu cuerpo no se puede quemar. Pero si a mí me toca una sola chispa, ¡ay! Espantapájaros, ten confianza. Es cierto, es un riesgo que todos tenemos que correr. Tengo una idea, amigos. Espero que funcione. ¿Puedo tomar una paja de tu cabeza? Me gustaría intentar algo. Esto, obviamente, es muy fácil de que se queme. Pero voy a hacer un pequeño experimento. Ahora lo verán. Si esto no se quema, entonces eso significará que el fuego es una visión.
Miren cuidadosamente, presten mucha atención. ¿Qué les parece? No se quema. ¡No se quema! Es verdad, ese fuego es mágico. Ya ves, están más calmados. Sigamos adelante. ¡Ya! ¡Todo está bien, caballo! ¡Adelante! ¡No corras tan rápido! Yo tenía mucho miedo. Ese fuego era impresionante, parecía real. Esa tía Mombi usa una magia casi perfecta, ¿verdad? ¡Qué niño insolente! No voy a olvidar a ese Titi y sus compañeros. Miren, amigos, la ciudad de Esmeralda está muy cerca. Ya nos falta muy poco. ¿Eh? ¿Cómo estás, soldado ratón? Estoy seguro de que estás incómodo, pero no te preocupes, te sacaré cuando lleguemos a nuestro destino. Sí. ¡Corran, síganme! ¡Adelante! ¡Vamos! Yo estoy realmente contento de volver a verlos. Desde que Ginger y esas mujeres se apoderaron del trono, la ciudad ha sido verdaderamente destruida. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Me duele contarles. Pasen y vean la ciudad por sí mismos. Ya cállate, niño, ya me tienes harto. ¿Por qué no viene tu mamá para que te cuide, eh? ¿Por qué tengo yo que hacer? No, la ciudad se ve bastante intranquila. Es cierto, ha cambiado desde la última vez que estuvimos aquí. Y las joyas que estaban en las paredes han desaparecido. Qué extraño. ¡Detente! Disculpe, señor. Por favor, dígame, ¿ha ocurrido algo extraño desde que me fui? Es la revolución. Las mujeres hacen lo que se les antoja. Los quehaceres de la casa y el cuidado de los niños son trabajos de hombre ahora. Usted parece estar muy cansado. Claro que estoy cansado. Estoy exhausto. Ya veo, pero si cuidar de la casa y los niños eran trabajos tan duros, entonces ¿cómo es que las mujeres podían hacerlos tan fácilmente? Pues yo no sé. A lo mejor las mujeres están hechas de hierro ahora. Adiós. ¿Qué? Por donde quiera que pasan, dejan las cosas tiradas. No tienen consideración. Disculpe, ¿eh? Soldado, ¿dónde están Ginger y su grupo? ¡Por allá! ¡Ah, pero si es usted, rey espantapájaros! ¡Cómo lo hemos extrañado! ¡Dorita, qué contento estoy de verla! ¡Rey espantapájaros, dígame que usted ha venido para echar a esas malvadas mujeres! ¡Le ruego su majestad que vuelva a la ciudad a su estado anterior! ¡No somos nada felices! Lo intentaremos, se lo prometo. Sí. Es más fácil bajar que subir. ¡Ánimo, amigo! ¿Yo soy el que tiene que ir primero?
Si tú eres un verdadero rey, me parece que por tu pueblo deberías ir primero, espantapájaros. Sí, Dorita, ahora voy. ¿No hay nadie? ¡Qué miedo! Eres muy tonto por haber regresado. Ese trono es donde yo me sentaba. Lo mejor será que salgas inmediatamente de aquí. ¿Qué estás diciendo? Yo soy la reina de la ciudad Esmeralda. Si sigues diciendo cosas raras, te voy a hacer ejecutar por rebelión. ¿En qué condición has dejado a la ciudad de Esmeralda? Las mujeres no han hecho nada más que ensuciar. Los hombres ni siquiera pueden trabajar bajo esta opresión. Lo que le han hecho a este pueblo no tiene perdón. Y voy a hacer que ustedes, que son las causantes de todo este caos, salgan de aquí inmediatamente. De tus amenazas me río, bolsa de paja. Si crees que puedes sacarnos, inténtalo. Volvieron los muy tontos. Dorita, Tip, como dice el refrán, los torpes buscan su propia infortunia. Los detendremos por rebelión. Chicas, cierren las puertas. ところが私たち、ジンジャーのために宮殿の玉座の間に閉じ込められちゃったの。